hace algunas pocas horas fue Santián. Han sustraído algunas pertenencias de esta institución educativa, que es muy pobre, muy humilde. Sin embargo, personas, pues ladrones, han ingresado y se han llevado ¿no? algunas de las pertenencias. Ustedes pueden observar que a pesar de que están con seguro estas ventanas, están con fierro, pero eso no ha sido impedimento. Han tenido que soldar por aquí los padres de familia para que no puedan ingresar. David, ven. Puedo observar que los propios padres de familia, por falta de seguridad, ¿no? y por tema de precaución, también han tenido que poner estas trancas para que esta puerta no pueda ser y abrirse fácilmente. Ayer a la persona Ramón, a dejar a nuestros niños a la institución, nos dimos con la sorpresa de que ha sido robada. ¿Qué se han llevado? Se han llevado la impresora, se han llevado los 3 kits de robótica, algo muy importante para todos los niños. Ellos se han quedado sin ese material para poder trabajar. ¿Por dónde han ingresado estos ladrones? Los padres suponemos que han ingresado por la parte de atrás, ¿no? Porque han tumbado lo que es el ladrón de ahí arriba, como ve, ahí todavía está caído. Uh-huh. Hacia la ventana que se lo ha arreglado, ahí está la ventana que ya ha sido retirado. Hacia el otro lado, ¿no? La impresora estuvo al lado de, adentro, ¿no? En el salón. Se ha llevado la impresora, los kits subieron en los armarios, no se pueden hacer para ver ahí están unos armarios de eso. En los cuales la profesora deja todos los materiales didácticos de los niños. Esos son brindados por el Ministerio de Educación. Sabe que los niños, ¿no? como son curiosos, son piezas chiquitas, se lo podían llevar como juegos, ¿no? como juguetes. Cada kit está costando algo de 1.500 soles. Y la impresora recién la obtuvimos ahora con el trabajo y esfuerzo de todos los padres de familia haciendo actividades para el bienestar de los niños, porque teníamos un anterior y lo cual se malogró, ¿no? Lo que pedimos ahora al alcalde es que nos dé, ¿no? La construcción del cercado perimétrico. Ya. Presentamos esta documentación en el año... El cercado perimétrico ya está a punto de colapsar, ¿no? Vemos que está... Sí, ya está para colapsar todo, ¿no? Justamente recién... Esto fue por época de terremoto. Por el terremoto, ¿no? Claro. Incluso recién el patio ha sido construido también por trabajo de nosotros los padres de familia. Y este es un peligro, ¿no? Porque acá en el patio juegan los niños. Bueno, sí, como ve, todo el cercado está ya a punto de derrumbarse. Eso lo hemos hecho recién esta semana con los padres de familia, porque estaba totalmente descubierto, con tal de que los perros no entren, porque la basura, como ven, quedan los tachitos ahí, los perros entraban, encontrábamos el colegio en un total, dos obras preliminares en 3, ¿no? El muro de adobe, que es lo que se iba a construir, el material de carpintería, todo eso nos iba a brindar la municipalidad. Sí, ya se comprometieron. Ya se habían comprometido. El dinero fue destinado de 200.000 soles, lo cual en la municipalidad, en hacer los trámites administrativos, nos dejó con un monto de 193.190 soles, ¿no? Que eso ya iba a ser invertido para construir todo el cercado perimétrico. Ya, mire, ya estamos en el año 2017. ¿Hace el año pasado fue que...? No, yo lo venimos presentando desde el 2012. En el 2013 nos dan el resultado de la aprobación, como lo ve acá. ¿2013? Desde el 2013. Ya tenemos la aprobación del en ese tiempo estuvo, creo, como regidor, como alcalde, la señorita María Montoya, ¿no? Ella estuvo como alcalde, entonces nos da la resolución, porque esa ya es una resolución ya aprobada para que nos hagan el cercado perimétrico, lo cual el dinero pues se lo derivó hacia la construcción del estadio Roberto Yáñez. Entonces, al no tener respuesta de la municipalidad, hemos presentado al gobierno regional, pidiendo ayuda al gobierno regional para que el gobierno regional nos apoye también en el cercado perimétrico. Es ahí donde nos da esta contestación, ¿no? De que para el mejoramiento y equipamiento del colegio primaria es necesario que la municipalidad, ¿no? Intervenga para que no haya duplicidad del proyecto, ¿no? Que es el cercado perimétrico.
Entonces ahora lo único que creemos es de que mañana nos estamos acercando todos los padres de familia a la municipalidad, a que el alcalde nos dé una solución inmediata. Sí, porque están esperando. Ya no es primera vez, el año pasado han robado lo que es el colegio de inicial, que está como Becky vecino nada más. Se llevaron las cocinas, el equipo de sonido, los balones de gas, cosas que eran necesarias.